Hola, ¿cómo están? Estos son los adelantos de los principales títulos que ustedes van a leer en algunas horas en la Gaceta del Mundial. La jornada número 9 de la Copa del Mundo en Brasil comenzó con la sufrida victoria de la Argentina en una de las últimas jugadas del partido con gol convertido por Messi. Fue el 1-0 sobre la selección de Irán, con lo cual Argentina logró clasificar a octavos de final. Horas más tarde, Alemania y Ghana protagonizaron un excelente partido de fútbol que terminó 2-2. Y la jornada se cerró con la victoria de Nigeria por 1-0 sobre Bosnia. La nueva jornada del Mundial en Brasil se va a abrir con el partido entre Bélgica y Rusia a las 13. A las 16 va a comenzar el partido entre Corea y Argelia y se cerrará esta jornada de domingo con el partido, muy esperado por cierto, entre Portugal y los Estados Unidos. Segunda presentación de la Argentina en la Copa del Mundo y no fueron buenos los comentarios luego del 1-0 frente a Irán. Ajustadísima victoria, dice uno de nuestros títulos. En otro se puede leer que se vio una selección lenta y previsible. Los análisis, tanto de Guillermo Monti, nuestro enviado especial, como de Ezequiel Fernández Murs, muy analítico en cuanto a la actuación de la Argentina, también de los periodistas de la redacción de La Gaceta, que analizan el minuto a minuto de este partido tan importante que le dio la plaza a octavos de final a la selección, y por supuesto también los columnistas especiales. Dentro del contexto de esta cobertura excepcional de La Gaceta del domingo, ustedes también van a leer acerca de los dichos de Sabella. Habló del esfuerzo de los 14 jugadores en el campo de juego para sacar adelante el partido. Messi dijo que lo mejor está por venir. Y dentro de lo mejor que sucedió en este partido, luego del gran sufrimiento, estuvo lo que hizo la hinchada argentina a lo largo y ancho del país, y también los que estuvieron en Brasil, que no dejaron de alentar ni un minuto. La locura y la pasión para los fanáticos argentinos. Todo esto y mucho más, como siempre, en las páginas de la Gaceta Mundial. 24 páginas para disfrutar.